En comunidades cercanas a Totonilco se conservan tradiciones como los lavaderos comunitarios en San Miguel. Debido al cierre de panteones, comerciantes no tuvieron ventas durante el Día de Muertos. Por parte del sector de salud, Jalisco, piden a los ciudadanos acciones para evitar contagios de COVID-19. Este noticiero CNT, gracias por su compañía y preferencia. Esa es parte de la información que estaremos llevándole este día. También lo que se dijo esta mañana durante la conferencia de prensa del presidente de la República, hablando acerca del inicio de pruebas de la vacuna COVID que estarán aplicando en México, así también como la situación de cómo se comporta Jalisco en torno a los contagios de COVID, entre otra información que le estaremos presentando este día. Recuerde, estará bajando la temperatura, sigue cuando menos 2 o 3 días más un frente frío que estará afectando esta zona para que se abrigue usted muy bien. Vamos ahora empezando con la información, hablando acerca de los lavaderos comunitarios. Y bueno, seguimos aquí en la comunidad de Aguacaliente, perteneciente a Totonilco el Alto. Me encuentro aquí con María de Jesús. María de Jesús, platícanos un poquito acerca de aquí donde nos encontramos, que son lavaderos comunitarios. Pues sí, aquí concurrimos toda la comunidad a lavar nuestra ropa, es agua caliente. Aquí queda bastante limpia en un 2x3. Estos lavaderos yo creo que tienen ya casi 30 años que se construyeron y es un lugar donde no solamente lava la gente de aquí de la comunidad, sino que vienen de las comunidades de alrededor. Cuando carecen del agua, que no funciona su pozo, pues aquí tenemos lleno donde toda la gente viene a lavar. Exactamente, y bueno, pues eso es muy importante. Aquí estamos viendo ya cómo las personas de esta comunidad pues están lavando. Aquí nos encontramos, platíquenos, ¿cuál es su nombre? Arcelia López, para servirles. Muy bien, Arcelia, platíquenos un poquito acerca de estos lavaderos, cuánto tiempo viene aquí a lavar su ropa. Platíquenos también un poquito acerca de la temperatura que tiene el agua. Pues mire, aquí venimos cada que podemos a lavar. Aquí tenemos agua fría en la casa, pero nos gusta venir aquí porque esta agua pues limpia muy rápido la ropa. Y aparte, pues mire, aquí un ratito que estemos conviviendo con los demás nos sirve también. Y pues yo creo que le voy a decir algo. Aquí este es como un regalo de parte de Dios, de este nacimiento de agua que hay. Exactamente, eso es muy importante. Ahorita tuve la oportunidad de tocar el agua y la verdad está muy caliente. Aquí es un yacimiento de aguas termales, agua caliente. Y bueno, ahorita voy a hacer la práctica aquí también para que vean que es muy cómodo el venir aquí a lavar. ¿Me podría detener un momentito el micrófono? Claro que sí. Y ahora sí, para que puedan ver, aquí vamos a ayudarles aquí a lavar su ropa. Ándele. Bueno, como pueden apreciar, sí hay que estar acostumbrados a la temperatura de aquí del agua, porque por ejemplo, yo que no estaba acostumbrado a tocar el agua tan caliente, me imagino que ustedes ya están acostumbrados. Sí, ya estamos acostumbrados, pero de todos modos se nos maltratan las manos, se nos quedan como cosiditas, pero ya estamos acostumbrados. Exactamente, y bueno, vamos a seguir con este recorrido aquí con María de Jesús. Vamos a ir a otra de las áreas de aquí de esta comunidad, que son los baños. También ahorita nos va a platicar un poquito acerca de ello. Bueno, María, aquí estamos en otra área de aquí de esta comunidad. Platícanos un poquito acerca de ello. Bien, pues aquí les presento, tenemos unos baños rústicos también de agua caliente, en donde tenemos una pileta de agua llena, de agua limpia para bañarse, otra vacía. Normalmente la gente trae todos sus artículos necesarios para su baño, trae sus jícaras, se baña en jicarazo y
queda aquí completamente limpio y aparte relajado porque es agua con bastantes minerales. Entonces, aparte de que es un lugar a donde concurrimos la gente de la comunidad, pues nos visitan de muchas comunidades alrededor y de incluso de otros municipios que vienen aquí a bañarse porque les ayuda mucho para sus dolores reumáticos, para sus ciáticas. Entonces, estas son aguas medicinales. Entonces, sí somos muy visitados por mucha gente. Son baños públicos donde es una pequeña aportación económica la que se tiene que hacer y todo el mundo está invitado a venirse a bañar aquí, agua caliente. Muy bien, muchísimas gracias María Jesús. Y bueno, ahí todos en casita ya saben acerca de este lugar, que es una comunidad perteneciente a Totonilco el Alto. Y bueno, pues también si quieres conocer acerca de estos lavaderos comunitarios, también de este baño, que es un yacimiento de aguas termales, el agua está muy caliente, así que ya lo sabes, está muy cerca de la cabecera municipal de Totonilco el Alto, y si tienes la oportunidad, ven y conócelo. Con imágenes de Marín Gómez para CNT, informó Ángel Pérez. ¿Ve usted cómo cambian las características de cada municipio? Esto es en Atotonilco, por si algún día tiene oportunidad, vaya a la comunidad de Agua Caliente. Allí puede ver todo esto que está en esta comunidad. Vamos ahora a hablar acerca de cómo se comporta el COVID aquí en Jalisco. El estado de Jalisco también es una zona de difícil control, igual que la Ciudad de México, obviamente por la metrópoli de Guadalajara, principalmente la zona más de intensa transmisión. Vean ustedes cómo llegó a un ascenso inicial, en la semana 29 tuvo un punto máximo y después ha estado en un prolongado estado de meseta. Esto desde luego no es deseable, pero al menos no tiene un crecimiento explosivo, que si lo tuviera complicaría el manejo hospitalario. Nos parece acertado que el gobierno del estado ha tomado la decisión de implantar un modelo de mayor restricción, ahí le han llamado el botón de pánico, es una modalidad de la operación, pero que corresponde con las precauciones ya indicadas en semáforo naranja y algunas que podrían corresponder a semáforo rojo. En particular, lo mismo que dijimos para el caso de Coahuila, aquellas actividades que no son esenciales, es preferente restringirlas del todo, y aquellas que sí son esenciales, tener mucha atención al aforo, la menor ocupación posible. La ocupación hospitalaria va en una tendencia aún lenta de ascenso y 23% de las camas generales están ocupadas. En síntesis, el manejo epidémico es muy importante, mantenerlo en una estructura de control donde los determinantes, las razones principales por las que hay transmisión, es por movilidad en el espacio público. Siempre es difícil mantener el balance de no asfixiar a la economía, de la que depende el bienestar social, pero también no desconfinar demasiado rápido, sobre todo cuando hay repunte. Y hemos visto que se puede lograr cuando se trabaja articuladamente. Esta información acerca de cómo está comportándose los contagios de COVID en Jalisco, pero también hoy en la mañana dieron a conocer que México o voluntarios de México estarán probándose la vacuna contra el COVID. Con el respaldo, por supuesto, y la guía de la Secretaría de Salud, muy señaladamente, por supuesto, de COFEPRIS, el día 30 de octubre se recibieron las primeras dosis para realizar en México la fase 3 de ensayos clínicos de la vacuna candidata de CanSino Biologics en México. Después de un riguroso proceso de evaluación que lideró la COFEPRIS y la Secretaría de Salud, se aprobó que los estudios se realicen a un grupo de entre 10 y 15 mil voluntarios mexicanos mayores de 18 años. El estudio es una participación de México en un estudio global que tiene entre 30 y 40 mil voluntarios. Participan también Chile, Argentina, Pakistán, Arabia Saudita, Rusia y China. Decía yo entonces que es parte de un estudio global. Se va a llevar a cabo en 20 centros de salud distribuidos en 12 entidades federativas de la República, incluida la Ciudad de México. El señor presidente de la República nos pidió desde el inicio de estas pláticas y negociaciones que cuando se llevase a cabo la fase 3 se incluyeran diversas entidades federativas con criterios técnicos, científicos, no políticos, y que no se llevara solo a cabo en la Ciudad de México, como ha ocurrido en otras ocasiones. Y así se hizo. Los reportes de resultados en tiempo real serán proporcionados a la COFEPRIS de acuerdo a las normas establecidas. Hay cortes a los 14, a los 28 y a los 120 días.
Es una sola dosis, ya les platicarán ahora algunos detalles. Las temperaturas para su almacenamiento son bajas, son entre 2 y 8 grados. Y, bueno, ya ha sido administrada exitosamente, como ustedes saben, a miembros de las Fuerzas Armadas en China. En síntesis, pues muy buena noticia que CanSino cumplió este compromiso. Y este es un estudio fase 3, global, multicéntrico, randomizado, doble ciego, controlado, con placebo y diseño adaptativo para evaluar la eficacia y la seguridad e inmunogenicidad de la vacuna recombinante contra el nuevo coronavirus, vector de adenovirus tipo 5, en adultos 18 años y mayores. Como ya se mencionó, es una unidosis. La vacuna tiene que tener ciertas condiciones, por lo cual se han evaluado distintos centros. Para México se contarán 20 centros de investigación entre institutos y hospitales públicos y privados en los estados de Chihuahua, Durango, Nuevo León, Jalisco, Aguascalientes, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Morelos, Quintana Roo, Veracruz, Puebla, Hidalgo y la Ciudad de México. La población total para el estudio, como se mencionó, es de 40,000 sujetos y México participa con 15,000 voluntarios, que es aproximadamente el 37% de la muestra del estudio. Lo que significa es que los datos de estos voluntarios se toman en cuenta en el análisis global para así poder establecer la que será la nueva vacuna contra coronavirus. Que al final la interpretación es que la interacción de la genética del pueblo mexicano estará contemplada y evaluada en el diseño final de la vacuna, que como se ha mencionado, buscamos que sea parte de la solución para este COVID, para México y para el mundo. La información acerca de cómo están haciendo las pruebas en varios estados de México en torno a conocer si estarían dando resultados esta vacuna con la genética de México. Se calcula que podría ser hasta en 3 meses cuando sea el resultado final de esto, por lo cual podría ser entre marzo y abril que se tenga esta vacuna para distribuirse en México. Eso, si todo sale bien, es lo que está dándose a conocer, aunque no dan una fecha definitiva. Vamos ahora con datos de COVID en Los Altos. La Secretaría de Salud Jalisco da a conocer que en Tepatitlán se tienen 1,220 casos de COVID-19, a Totonilco 530 casos, San Juan de los Lagos 487, Zapotlanejo 304 casos de COVID-19, Arandas 223 casos, Jalostotitlán 186 casos, Yagualica 131 casos, San Miguel Alto 74 casos de COVID-19, Valle de Guadalupe 53 casos, Acatic 38 casos. Mexicacán, 20 casos de COVID-19. San Ignacio Cerro Gordo, 16 casos. Cañadas de Obregón, 7 casos de COVID-19. Tomando en cuenta los 14 días de recuperación de personas que dan positivo a COVID-19 y datos del número de casos publicados el 2 de noviembre con los casos publicados el 19 de octubre, actualmente se calcula que se tienen en Tepatitlán 275 casos de COVID-19 activos. En Atotonilco, 77 casos activos. San Juan de los Lagos, 53 casos. Zapotlanejo, 27 casos activos. Arandas, 44 casos. Jalostotitlán, 10 casos activos de COVID-19. Yagualica, 23 casos. San Miguel Alto, 10 casos activos. Valle de Guadalupe, 2 casos activos de COVID-19. Acatic, 3 casos activos. Mexicacán, 3 casos. San Ignacio Cerro Gordo, 1 caso activo. Cañadas de Obregón, sin casos activos. En el aumento diario de casos de COVID-19 en la región de Los Altos, entre el 1 y 2 de noviembre, en Tepatitlán se incrementaron 18 casos, en Atotonilco un caso más, San Juan de los Lagos incrementó un caso, Zapotlanejo aumentó un caso, en Arandas se incrementaron 2 casos de COVID-19. La Secretaría de Salud Jalisco exhorta a la población a permanecer en casa el mayor tiempo posible. Si se requiere salir al espacio público, se debe procurar que sea por corto tiempo, evitar las aglomeraciones, mantener distancia de 1.5 metros entre personas, usar adecuadamente el cubrebocas, lo que puede reducir hasta 90% los contagios, lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón o usar gel alcohol. Ante la presencia de síntomas como fiebre que no cede, dificultad respiratoria o registrar
una saturación de oxígeno menor al 92%, se acuda de inmediato a una unidad médica sin esperar al resultado de una prueba de laboratorio para SARS-CoV-2. La información acerca de los casos que están incrementándose aquí en la región de Los Altos, sobre todo Tepatitlán, continúa siendo uno de los municipios que más casos tiene registrados de COVID, y estos seguirán en aumento a menos que se logre con este botón de emergencia una reducción sustancial, cuando menos 15 días, porque se espera que continúe una meseta establecida por varias semanas más. Vamos al corte comercial, ya regresamos. Tu hogar te habla. Escúchalo. En Interceramic tenemos todo lo que necesita. Aprovecha las diferentes opciones que tenemos en madera cerámica en tamaño 15x50. Además, convierte tu baño en un spa 24/7 con la gran variedad de muebles para baño y llaves mezcladoras. Ya no hay pretexto. Dale a tu hogar lo que te está pidiendo. En Interceramic, imagina simplemente lo mejor. En Pisos Chayo tenemos nuevos lanzamientos y nueva colección Forever. Porcelanas, cerámicas tipo madera y promociones en la nueva línea. En la compra de 10 Pegapiso, llévate uno gratis de la mejor marca, Ademir. ¿Qué esperas? Conoce los nuevos productos en Pisos Chayo, donde nuestro compromiso es servirte. Nuevos paquetes de Fastnet. Fastnet 20. Paquetes de internet más televisión. Fastnet 30. Fastnet 50. Fastnet 80. Fastnet 100. Suscríbete desde 249 pesos. Más rápido, mayor velocidad, mayor seguridad. TV Cable Tepa. En Sander nos especializamos en proporcionar la mejor calidad de materiales para construcción. No busques más. Sander Construcción, somos tu mejor opción. Haz tu pedido al 378-78-12049 o visítanos en Avenida Adolfo López Mateos 445 en Las Colonias. En Hospital Real San Lucas contamos con tecnología de vanguardia y atención de primera calidad, con personal altamente capacitado para tu pronta recuperación y así pueda regresar a casa más rápidamente. Encuéntranos en Avenida Luis Donaldo Colosio 863 en Tepatitlán. Publicidad. EICO de Los Altos te ofrece avanzados sistemas de vigilancia de la mejor calidad, los cuales tienen la capacidad de grabar y vigilar en tiempo real tu hogar o negocio desde cualquier dispositivo móvil o fijo, sin importar tu ubicación. Habla al teléfono en pantalla y te resolvemos tus dudas. Continuamos, estamos en una época complicada para quien tiene un negocio, para quien es comerciante, para quien tiene que luchar día con día para sobrevivir. Bueno, diario, lo que era Día de Muertos, era un negocio para muchas personas, algo que les hacía sobrellevar este tiempo, cuando menos hasta que llegara diciembre, pero ante el botón de emergencia y ante el cierre de panteones, pues mucha gente perdió dinero y no hubo ventas afuera de los panteones, ve usted. Cada año era una tradición que el día 2 de noviembre se colocaran los puestos ambulantes a las afueras de los cementerios y algunos continuaran de 1 a 2 días después, ya que las visitas eran toda la semana. Pero este año no fue ni será así. Con la cancelación de las celebraciones por el Día de Muertos en México, los comerciantes de flores, panaderías, artesanías, por mencionar algunos, registraron una baja y caída de ventas durante esta festividad respecto al año pasado. En su mayoría, los puestos que se colocaban a las afueras eran de flores artificiales y naturales, y este año dejando sin otra de sus ventas fuertes. Cuando dio inicio la pandemia y se eliminó la visita a los panteones, el Día de las Madres, se vieron muy afectados, ya que son los sectores que más venden, y una, se bajó la venta por el cierre de cementerios, y también por el cierre de lugares y el evitar que abrieran sus negocios o tuvieran puestos ambulantes. Aunque no se realizaran las tradicionales visitas a los cementerios, algunos optaron por colocar altares en casa y compraban los adornos y flores. Pero también
hubo parte de la población que estaba sin empleo y decidieron no realizar el gasto. Se estiman pérdidas económicas por la cancelación de la celebración del Día de Muertos en cuanto a las florerías, panaderías, artesanías, música, entre otros, que se verán gravemente afectados, reduciendo a la mitad su oferta y viendo dañadas en más de un 70% sus ventas en todo el estado, detalla el diario El Economista. Hasta aquí mi reporte, con imágenes de Diego Orlando García para CNT, Tania Durán. En concreto, hoy el tema que estará tocándose en muchos sitios es la elección de Estados Unidos. Hoy eligen al presidente de ese país y hay preocupación en muchos sectores de México por saber quién queda electo. Al final, quien quede electo, pues a México le seguirá yendo igual, porque recordemos que México depende de Estados Unidos, pero lo que se haga aquí en este país es lo que nos afecta directamente. Veremos qué ocurre en Estados Unidos, veremos quién gana y veremos cómo a altas esferas políticas manejan ese tema, porque como ciudadanos, pues nada más tenemos que depender de lo que hagan los gobernantes de México y de Estados Unidos. Pero el tema también que llama la atención es que se apretó un botón de emergencia para todo Jalisco, pero no pensado para todo Jalisco. Resulta que ese botón de emergencia fue para evitar más contagios en todo el estado. Y resulta que aunque cierran todo temprano en Guadalajara, pues hay aglomeración de personas al tomar los autobuses, el tren ligero y otros medios de transporte. Resulta que aquí en la región de Los Altos, pues poca gente se junta en muchos espacios, a menos que sea una fiesta, un concierto o algún tema así similar. Y es que el problema que el gobernador de Jalisco no piensa para todo el estado, piensa solamente para los municipios de la zona metropolitana de Guadalajara. Allá sí hay centros comerciales que reciben a miles de personas en el día. Aquí los centros comerciales no reciben tanta gente, o si hay, pues va muy poca gente y nada más un día o dos. Aquí los afectados son los comerciantes, los vendedores de comida, la gente que tiene que trabajar día con día, la gente que tiene que luchar a diario, porque lo cerraron todo, como si en un lugar que vendían tacos fuera 100 o 200 personas a la vez, como si alguien que vendiera en la calle algún producto estuviera con cientos de personas rodeado cada momento, como si en diferentes espacios aquí en la región estuviera mucha gente allí. Quizá los domingos en el mercado o la zona del mercado sí haya mucha gente, pero aparte de eso, no hay mucha gente en todos los espacios. Así es que ojalá que algún día los gobernantes de Jalisco pensaran que no todo es Guadalajara, no todo es Tonalá, no todo es Zapopan, no todo es Tlaquepaque. Aquí la región es diferente a todo el estado de Jalisco. Y en el interior, el estado de Jalisco también es diferente a lo que es zona metropolitana. Lo que sí está pasando, la afectación económica que va a crecer más y más. Y en la región de Los Altos, alguien que vendía hot dogs va a tener 2 semanas sin dinero, que va a repercutirle 1 mes. Y todo por decisión de los gobernadores, o del gobernador en este caso. Y los presidentes municipales no van y se le ponen enfrente a hacer una contención. Ningún presidente municipal va y le explica al gobernador que sus medidas no son para la región de Los Altos o para la región Ciénega o el sur o cualquier otra parte del estado. Ningún presidente municipal va y se le para y le dice al gobernador: ¿sabes qué? Lo que tú quieres hacer no funciona para mi región. Quizá parar fiestas y eventos masivos, allí estoy de acuerdo. Pero en un restaurante que van 20 personas en todo el día, o 30 personas en todo el día, o 100 personas en todo el día, ¿para qué lo cierran? Ni que fuera qué. Pero como siempre, dependemos de decisiones del estado para una región
que se maneja diferente. Lamentablemente, la afectación es la misma o mayor para todos aquí. Muy lamentablemente, y sin presidentes municipales que tengan el valor de enfrentarse al gobernador, por eso nos acaban a todos, por eso nos afectan económicamente. Ojalá que algún día haya un presidente municipal que se le ponga por tú a los gobernantes y les diga que no a sus decisiones que toman centralistas y siempre nos afectan a todos. Lamentablemente estaremos sufriendo las consecuencias hasta el 13 de noviembre con falta de dinero, falta de economía, cuando deberíamos estar en otro nivel. Esto en concreto para CNT, Basilio Gutiérrez. Cada municipio cuenta con un mercado municipal, donde las personas de otros lugares o del mismo acuden a probar su gastronomía o a realizar sus compras, y tal es el caso del mercado de San Miguel el Alto, el cual lleva por nombre General Francisco Ramírez, realizado entre el año 1934 y 1938. Más de 80 años al servicio de los sanmiguelenses, ofreciendo comidas en la planta alta, dando ese sazón casero en los diferentes platillos. En la planta baja se cuenta con la venta de frutas, verduras y diferentes productos para preparar en casa. De igual forma, se invita a los pobladores de este municipio y de fuera que si van a acudir a este mercado, se realice siguiendo los protocolos de sanidad, esto para apoyar la economía local. En estos días, por la activación del botón de emergencia, se buscará que toda persona que ingrese cumpla con los protocolos y de igual manera sus visitas sean más rápidas, evitando la aglomeración en los mismos lugares. Pero ya que pase la pandemia, este sería uno de los lugares que deberías visitar en San Miguel el Alto. Así que si tienes oportunidad y visitas San Miguel el Alto, acude a su mercado municipal. Hasta aquí la información, con imágenes de Marín Gómez para CNT, Tania Durán. Lugares tradicionales que hay que visitar en cada población que acuda usted a conocer. Allí está el mercado municipal, esto en San Miguel el Alto. También hoy dieron a conocer que ya se quitaron las banquetas virtuales del centro de Tepatitlán y que unos días más estarían dando a conocer resultados del estudio que hicieron acerca de este tema. Ve usted. Bien, el día de hoy nos encontramos aquí en el centro de Tepatitlán y bueno, pues es 3 de noviembre. Y precisamente el día de hoy se anunció y hay un comunicado que está en redes sociales que dice que se van a retirar ya lo que son las macetas que se estuvieron poniendo y se van a retirar las banquetas provisionales. Y bueno, pues el comunicado dice que a partir del martes 3 de noviembre del año en curso, culmina el plan de emergente de movilidad 4S, por lo que las banquetas intervenidas volverán a su normalidad en el centro de Tepatitlán. Y bueno, pues recalcan que lo que es la vía recreativa permanecerá, solo se verá interrumpida cuando la autoridad sanitaria lo especifique. Así que ya lo saben, pues no se sabe a qué hora se vaya a ver este centro de la ciudad como normalmente se veía. O sea, que ya los cajones de estacionamiento puedan estar libres para que los automóviles los tomen, porque les recuerdo que este plan se tomó con la finalidad de que las personas tomaran su sana distancia, que se pudiera hacer esto, ¿no? Si visitaban el centro, si estaban haciendo sus compras, que supuestamente era se le iba a dar mayor beneficio a los comerciantes, para que la gente pudiera venir a hacer sus compras y se tuviera esta sana distancia y los peatones pudieran caminar con mayor espacio. Mencionamos también que lo que es el plan de movilidad no tiene nada que ver con el botón de emergencia, o sea, se retira este plan de movilidad, pero lo que es el botón de emergencia sigue. Entonces, los horarios que se habían especificado para los comerciantes sigue totalmente igual. Lo que son el plan de movilidad 4S, pues es diferente. Entonces, lo único que se va a ver diferente, pues sería las banquetas que se habían pintado, que se había balizado, los cajones donde antes se estacionaban los automóviles volverán a la normalidad. No sabemos si entre hoy, mañana, lo que resta de esta semana, ya podamos ver los cajones libres para que usted pueda venir al centro y estacionarse como normalmente se hacía.
Con imágenes de Diego Orlando García para CNT, Elizabeth Romero. Bueno, está la información acerca de ese tema. Bueno, pues ya desde hoy está dándose a conocer que se tiene el tema de retirar todos esos macetones. Ve usted, ahí está el comunicado oficial que fue publicado este día. Dice, a partir del martes 3 de noviembre, culmina el plan emergente de movilidad 4S, por lo que las banquetas intervenidas volverán a su normalidad en el centro de Tepatitlán. Importante decir que la vía recreativa permanecerá, solo se verá interrumpida cuando la autoridad sanitaria lo especifique. Con esto el gobierno de Tepatitlán culmina con el mandato federal del plan de movilidad 4S. También se dará a conocer los resultados del monitoreo y evaluación de este plan. Es lo que se dio a conocer, esto el comunicado publicado este día para que usted tome en consideración. O lo que es lo mismo, van a hacer ya un resultado de un estudio que realizaron para ver si se regresa a esa zona peatonal o no, aunque no creo que regrese. La intención del gobierno de Tepatitlán es que sí, pero hay tanto problema con los comerciantes, hay tantas discusiones que no quieren tener enemigos ahora que vienen las elecciones. Eso es lo que van a hacer. Por eso creo que decidieron quitar esto de banquetas virtuales porque les afectaría en las próximas elecciones. Por eso mejor regresaron a ese tema. O quién sabe, luego decidan regresar con estas banquetas virtuales o hacer peatonal el centro de la ciudad. Es un tema que está pendiente también conocer y veremos qué resultados dan, porque en lo que sabemos, según comerciantes, no se incrementó la cantidad de visitantes al centro de la ciudad, en algunos casos disminuyó, pero no se sabe si fue por las banquetas virtuales o por los resultados de la pandemia COVID-19. En cuanto a la vía recreativa, yo personalmente sigo considerando que no ha sido un éxito esa medida. Vamos al corte, regresamos con más. Grupo Petromóvil, Petro San Juan, Superservicio Tepatitlán, Mini Estación Tepa, Miércoles de la Suerte, facturación 24 horas por internet, PetroTag, acumula puntos y gana premios y controla tu flotilla. Petromóvil, rendimiento y confianza. En Pisos Chayo tenemos nuevos lanzamientos y nueva colección Forever, porcelanas, cerámicas tipo madera y promociones en la nueva línea. En la compra de 10 Pegapiso, llévate uno gratis de la mejor marca, Ademir. ¿Qué esperas? Conoce los nuevos productos en Pisos Chayo, donde nuestro compromiso es servirte. Cada vez son más los integrantes de la familia que se quieren conectar en casa a internet. En la computadora, en el celular, en la tableta, todos queremos estar conectados en redes sociales, ver una película, jugar un videojuego, realizar la tarea y ver televisión en alta definición. Y para esto necesitamos más canales de televisión y una mayor conexión a internet. TV Cable Tepa llega a Jalostotitlán con los nuevos servicios de fibra óptica Fastnet, los nuevos paquetes de internet y televisión, con los cuales podrás obtener desde 20 hasta 100 megas de velocidad. Y también para tu televisión puedes tener canales análogos, canales digitales y canales en HD. Podrás conectarte con más dispositivos de manera simultánea. Así que ya lo sabes, contrata Fastnet. Pregunta por la disponibilidad de zona con fibra óptica. ¿Qué esperas para venir a contratar a nuestras oficinas en Javier Mina número 27? O llamarnos al 378-78-23736. Televisión por Cable Tepa. Televisión por Cable Tepa. Por ti, por tu seguridad, seguimos implementando nuevos productos a la familia. Porque sabemos lo importante que es salir adelante juntos. Nos levantamos más fuertes, más renovados, más unidos, porque unidos somos más y hacemos más. Pacífica, siempre contigo. Lo mejor contigo. Nuevos paquetes de Fastnet. Fastnet 20. Paquetes de internet más televisión. Fastnet 30. Fastnet 50. Fastnet 80.
Fastnet 100. Suscríbete desde 249 pesos. Más rápido, mayor velocidad, mayor seguridad. TV Cable Tepa. Eico de los Altos te ofrece avanzados sistemas de vigilancia de la mejor calidad, los cuales tienen la capacidad de grabar y vigilar en tiempo real tu hogar o negocio desde cualquier dispositivo móvil o fijo, sin importar tu ubicación. Habla al teléfono en pantalla y te resolvemos tus dudas. Seguimos con la información, le comento. Ahorita revisando aquí en lo que son redes sociales, encontramos un aviso que dan a conocer por parte de Agua Potable que el 4 y 5 de noviembre, o sea mañana y pasado mañana, no habrá agua en la zona alta de Tepatitlán, todo lo que es el barrio alto, casi hasta el centro de la ciudad, el fraccionamiento de la Gloria y el Pozo del Monte, una colonia que está cerca de los viveros donde está la planta potabilizadora. 4 y 5 de noviembre esto, para que usted tome sus previsiones, para que no se quede sin agua, si vive en el barrio alto o fraccionamiento de la Gloria y Pozo del Monte. Eso es parte de lo que se da a conocer como algo que está ocurriendo o que estará sucediendo aquí en Tepatitlán. Vamos ahora con el tema de los deportes con Chava Deportes. ¿Qué tal amigos? Qué gusto saludarlos. Esto es NT Deportes. Cerró la jornada número 16 de la Liga BBVA MX con la remontada de León, que doblegó 2-1 a Santos Laguna para quedar en solitario en el liderato de la liga con 39 puntos, seguidos por el América con 31, Cruz Azul y Rayados tienen 29, Tigres con 27, Pachuca 25, Chivas 23, Santos se queda con 22 puntos, Necaxa 21, Juárez con 18 unidades, Puebla y Mazatlán que buscan meterse al repechaje. Así marchan las cosas en la Liga MX. En otras instancias, hoy arranca la jornada número 13 de la Liga de Expansión MX con una triple cartelera. A las 5 de la tarde en el Estadio Akron, Tapatío recibe al líder Celaya. A las 7:05 en el Estadio Morelos, Atlético Morelia ante los Cimarrones. Y a las 9:05 de la noche en el Carlos Iturralde, Venados enfrenta a los Pumas en la actividad de la Liga de Expansión MX. Por cierto, en la Liga TDP, luego de que se activara el botón de emergencia en Jalisco, los juegos de la jornada 7 del Grupo 10 se llevaron a cabo todos el pasado viernes. Hay que recordar que sábado y domingo en este estado la actividad se detiene en muchos rubros de la actividad. Y el pasado viernes por la tarde, Aves Blancas recibió al equipo Tapatío Soccer, con quienes tras empatar a 4, los derrotaron 10-9 en penaltis y con esto Aves llega a 15 puntos y ahora en la jornada 8 visitarán a Sayula el próximo viernes por la tarde. Estos temas son los que le presentamos y le preparamos hoy en la actividad deportiva. Seguimos contigo, Basilio. Bueno, vamos ahora con mensaje que va a conocer el director de Secretaría de Salud de Jalisco. Vea usted. Hoy, a 7 meses de que cerramos filas y reportamos el primer caso de COVID-19 en el estado de Jalisco, quisiera hacer con todas y todos los ciudadanos las siguientes reflexiones a la luz de los conocimientos científicos que hemos venido aprendiendo en este lapso. Hemos aprendido que el virus es un agente que puede mutar, que los pacientes pueden volver a infectarse, que los anticuerpos no son tan efectivos como pensábamos y que hay, por supuesto, factores de riesgo conocidos a los que deberíamos quizá agregar el grupo sanguíneo A. Que esta enfermedad causa un daño sistémico, es decir, no solo afecta la vía respiratoria y que se caracteriza por un proceso de inflamación severa acompañado de coagulación intravascular. El curso de la infección en la gran mayoría de los casos sigue siendo benigno, pero puede tornarse en un momento dado muy agresivo, llevando desgraciadamente a la muerte. Hemos aprendido también mucho del valor de aplicar pruebas para la contención de la transmisión de esta enfermedad.
¿Qué es el objetivo final en esta etapa? Hay desarrollos tecnológicos importantes y muy pronto quizá estemos haciendo pruebas de PCR en saliva a bajo costo, lo cual nos ayudará mucho en la detección de los casos. Vale la pena recalcar que hoy aún no existe una vacuna aprobada y que puede aplicarse a la población general, y todavía hoy no tenemos tratamiento específico efectivo en todos los casos. Por lo tanto, en esta época de otoño es importantísimo enfatizar la vacunación de influenza en los grupos de riesgo o grupos vulnerables. La infección por el coronavirus SARS-CoV-2 seguirá entre nosotros mucho tiempo más. A fin de no matar la economía, se han dado pasos a la apertura de los diversos espacios productivos con las medidas sanitarias conducentes a salvaguardar a la población de los contagios. Entendemos que otras enfermedades también causan muertes y estamos iniciando la etapa de desconversión hospitalaria a fin de atender otras patologías iguales o tan importantes como el COVID-19 en su impacto en la morbimortalidad. Necesitamos aprender a vivir con el virus SARS-CoV-2, por lo que ahora la receta que les comparto tiene los siguientes elementos. 1. Uso permanente y adecuado de cubrebocas, no solo en la calle, sino primordialmente en lugares cerrados, poco ventilados y concurridos. Hoy, los contagios se están dando más entre los adultos jóvenes y, por supuesto, en celebraciones y reuniones alrededor de las mesas, llámense fiestas, convivios o simples reuniones de comidas o cenas. Usemos el cubrebocas también ahí. 2. Cuidemos a quien nos cuida. Son ya 7 meses que el personal de salud está en las unidades de terapia intensiva y de cuidados respiratorios, expuesto a contagios e incluso a perder la vida. Si te cuidas tú, nos cuidas a todos. Nuestra salud mental está también en juego. Cortemos cadenas de contagios con cubrebocas y sana distancia, pero además con responsabilidad y solidaridad con quienes no han dejado un minuto el cuidado de las personas enfermas. 3. Acudamos a hacernos pruebas si tenemos contacto estrecho con personas confirmadas con el virus, estuvimos en riesgo o pertenecemos a grupos vulnerables. En Jalisco nos hemos preocupado mucho por esta medida y ya sumamos más de 250 mil pruebas realizadas. Esto, por supuesto, no previene ni va a suplir la responsabilidad personal y colectiva. 4. Respetemos verdaderamente el aislamiento. No es cuando me parezca, cuando quiera o cuando vuelva de viaje o vacaciones. Es una medida sanitaria importantísima en la ruptura de la cadena de contagios. Aislarse es un compromiso personal y social por el bien de todos en una importante acción de salud pública. 5. Bajémosle el volumen. Hoy, en medio de la pandemia, hemos subido el volumen de la música que escuchamos, de las reuniones que tenemos y hasta de nuestra propia voz. Al subir la voz, aumenta la cantidad de microgotas que expulsamos y por ende la carga de virus. Hablemos claro, hablemos bajo. Una medida tan sencilla puede cortar la transmisión de SARS-CoV-2. Esta pandemia no ha terminado. En otras partes del mundo, inclusive, están teniendo un nuevo aumento de casos. Debemos esperar la vacuna y debemos esperar el tratamiento. En tanto, lo fundamental es seguir cuidándonos y cuidando a los demás. Nuestros adultos mayores, las embarazadas, los grupos de riesgo deben seguir siendo nuestra mayor preocupación. Debemos aprender a convivir en esta nueva realidad. Estoy seguro de que si nos apegamos a las 5 recomendaciones que como médico les he dado, transitaremos con una economía en recuperación y una sociedad responsable, a una normalidad que nos permita estar orgullosos de nosotros mismos, de nuestra sociedad y de nuestro Jalisco. No bajemos la guardia.
sigamos las instrucciones. Cuidémonos y cuidemos a quien nos quiere y a quien nos cuida. Así es, hay que cuidarnos todos, sobre todo un agradecimiento a doctores y enfermeras que a diario luchan por la salud de los demás. Es un esfuerzo, ahora sí, de luchar contra la vida o la muerte. Gracias a todos los doctores y enfermeras y por parte de los ciudadanos, nuestra labor es cuidarnos para cuidar a los demás. Vamos al corte comercial, regresamos. En Pisos Chayo tenemos nuevos lanzamientos y nueva colección Forever. Porcelanas, cerámicas tipo madera y promociones en la nueva línea. En la compra de 10 Pegapiso, llévate uno gratis de la mejor marca Ademir. ¿Qué esperas? Conoce los nuevos productos en Pisos Chayo, donde nuestro compromiso es servirte. Frescura natural. Nuevas toallitas húmedas adicionadas con extracto de rosa de Pacífica. Nuestras toallitas relajan e hidratan la piel dejándola sedosa y tonificada. Su tela extra suave, limpia y desmaquilla a la perfección. Toallitas extracto de rosa de Pacífica. Pacífica, lo mejor contigo. Nuevos paquetes de Fastnet. Fastnet 20. Paquetes de internet más televisión. Fastnet 30. Fastnet 50. Fastnet 80. Fastnet 100. Suscríbete desde 249 pesos. Más rápido, mayor velocidad, mayor seguridad. TV Cable Tepa. Visión Deportiva con lo mejor del deporte local y regional. Son más los integrantes de la familia que se quieren conectar en casa a internet, en la computadora, en el celular, en la tableta. Todos queremos estar conectados en redes sociales, ver una película, jugar videojuegos o realizar tareas y también ver televisión en alta definición. Para eso necesitamos más canales de TV y una mayor conexión a internet. TV Cable Tepa llega a San Miguel el Alto con los nuevos servicios de fibra óptica Fastnet, los nuevos paquetes de internet y televisión, con los cuales podrás obtener desde 20 hasta 100 megas de velocidad y para tu televisión, canales análogos, canales digitales y canales en HD. Ahora ya podrás conectar más dispositivos de manera simultánea, así que ya lo sabes, contrata Fastnet. Pregunta por disponibilidad de zona con fibra óptica. ¿Qué esperas para venir a contratar en nuestras oficinas? J. Trinidad Martínez, número 180, local E. O llámanos al 378-78-237-36. Televisión por Cable Tepa. Eico de los Altos te ofrece avanzados sistemas de vigilancia de la mejor calidad, los cuales tienen la capacidad de grabar y vigilar en tiempo real tu hogar o negocio desde cualquier dispositivo móvil o fijo, sin importar tu ubicación. Habla al teléfono en pantalla y te resolvemos tus dudas. Vamos ahora con un concurso de Catrinas y Catrines. Como parte de las actividades de juglarías de la Preparatoria Regional de Tepatitlán, año con año realizaban diferentes actividades, y una de ellas era el desfile de Catrinas y Catrines. Este año será diferente debido a la contingencia sanitaria por el COVID-19. Se realizará un concurso virtual de Catrines y Catrinas. La encargada de la convocatoria nos brinda detalles. Las actividades de la preparatoria regional, normalmente el día 2 de noviembre, lo que hacíamos son altares de muertos y comenzamos haciendo una tradición que era un desfile de Catrinas y Catrines, que también era concurso dentro del marco de juglarías. Entonces, pues bueno, esta actividad lo que hacíamos era... Los muchachos pues hacían su caracterización de la Catrina de Posada, los cuales ellos pues con su creatividad, con su ingenio, siempre nos han demostrado que han disfrutado mucho hacerlo y pues obviamente no, el compartir nuestras tradiciones. Lo que hacíamos ya teniendo a los jóvenes, pues los citábamos aquí dentro de las instalaciones de la preparatoria y ya salíamos a las calles de la ciudad a recorrer pues obviamente su trabajo, que lo viera la población como tal, y era algo que se disfrutaba. Sí, este año pues obviamente no pudimos salir a las calles de la ciudad, entonces la propuesta fue hacer un concurso de Catrines y Catrinas de manera virtual, con fotografías. A los muchachos se les hizo la convocatoria, en la cual pues la dinámica es enviar una fotografía a la
a la página de la escuela, a la página oficial. Ya tenemos el concurso, de hecho, ahorita está en este proceso. Los catrines y las catrinas que decidieron participar, pues van a ser con votaciones, y las votaciones, pues entre más reacciones positivas tengan dentro de la página de Facebook de la escuela, pues serán los ganadores, ¿no? Que también, pues, se dirán los mismos en el transcurso de la semana. Sí, de hecho es en la página de Facebook, Preparatoria Regional de Tepatitlán, es la oficial. Por favor, pueden agregarnos, hay que estar al pendiente de todas las actividades que se están dando. Ahorita los muchachos ya tienen sus fotografías arriba en la página. Es compartirla, es darle like, es darle un me importa, me gusta, me encorazona, como quieran llamarlo. Y pues, ¿por qué no? Disfrutar esta actividad que, a pesar de la contingencia, pues los muchachos tienen la disposición de seguir trabajando en nuestras actividades del Día de Muertos, ¿no? No perder tradiciones y pues estar apoyando a que esto siga trascendiendo de generación en generación. Con imágenes de Juan García para CNT, informó Ángel Pérez. Vamos ahora con el tema de Cruz Roja en Jaloxtotitlán. Bien, en este momento nos encontramos en Jaloxtotitlán, aquí en Cruz Roja. Nos encontramos con el doctor Dorian Gómez y nos va a platicar un poquito sobre los servicios que se dan aquí en Cruz Roja y, bueno, también cómo están manejando la situación del COVID y la pandemia. Platícanos un poquito, doctor, para que la gente sepa cómo es la atención aquí en Cruz Roja en este momento. Bueno, primero que nada, buenos días a tu auditorio. La atención aquí en Cruz Roja se maneja, pues, atención de urgencias, como somos una unidad de atención de urgencias básicas, ¿verdad? Tenemos la atención de 24 horas, los 365 días del año, o bien cuando es bisiesto, pues 366, ¿verdad? Tenemos también atención de consulta externa, lo que son los horarios de 9 a 2 de la tarde, y por las tardes tenemos de 4 a 5, mi compañero que es el que se encarga de ello, pero de requerirlo, de presentar alguna emergencia, estamos disponibles las 24 horas. Lo que son curaciones y este tipo de cosas sencillas, ¿sí se hacen también las 24 horas o hay que hacer alguna cita? No es necesario hacer cita, hay que acudir directamente y se atiende la persona. También tenemos la expedición de certificados médicos, digo, para todos los que necesitan para las escuelas, para trabajo, todo. Solo es necesario presentar su tipo de sangre y se hace su certificado médico. La atención de certificados médicos es de 8 de la mañana a 8 de la noche. Aquí en Cruz Roja también están atendiendo a las personas que tienen la sospecha de COVID, que tienen síntomas, o cómo están manejando esta situación. Preferentemente las personas que tienen COVID, se les recomienda que llamen al número de atención del COVID, que es el 33-38-23-32-20. Se les aplica un formulario por medio del operador que los atienda. Él les dice si es necesario que acudan a hacerse la prueba rápida o no. En caso de presentar síntomas o alguna urgencia, pueden acudir, se les da la atención primaria, pero se deriva ya sea a una institución pública o privada, dependiendo de lo que decide el paciente, ¿verdad? Perfecto. Bueno, quizás damos por hecho que la gente de Jalos ya ubica a Cruz Roja, pero igual no está de más si quiere dar la dirección o algún otro dato que nos haya faltado. Ah, sí, claro, con mucho gusto. La dirección es Ramón Corona 129. Estamos a unos metros de la carretera federal número 80, ¿verdad? Atendemos pues todo lo que es los servicios del municipio de Jaloxtotitlán, incluyendo rancherías y delegaciones. ¿Hay algún número de teléfono para emergencias? Sí, el número de emergencias es el 911, se comunican directamente con nosotros, o bien, si quieren marcar directamente nuestro número, es el 431-746-0697. Con imágenes de Juan García para CNT, Elizabeth Romero. Vamos también con el aumento de salario mínimo. La semana pasada se anunció que el salario mínimo tendría un aumento para el próximo año, aunque al momento no se sabe de cuánto será este aumento. En lo que respecta a los dos anteriores, han sido de 16% y 20% respectivamente. Pero no solo es escuchar la palabra aumento, sino que esto, en términos reales, trae también consecuencias negativas. De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, un salario mínimo es la cuantía mínima de remuneración que un empleador está obligado a pagar a sus asalariados por el trabajo que estos hayan efectuado durante un periodo determinado, cuantía que no puede ser rebajada ni en virtud de un convenio colectivo ni de un acuerdo individual. Esta lógica indica que esta cantidad solo debe aumentar. Sin embargo, estas decisiones pueden tener repercusiones, tanto positivas como negativas,
En las economías en las que se apliquen dichas medidas, detalla el diario Dinero en Imagen. Si se aumenta el salario mínimo, se tiene que incrementar otros salarios y precios. De acuerdo con el Banco de México, esta nueva distribución salarial puede inducir a las empresas a subir los precios de sus productos, debido al alza de los costos laborales y al aumento indirecto en precios de bienes y servicios inmediatos. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, si ambos crecimientos se realizan en salario y en precios, no existiría un beneficio para los trabajadores, sino todo lo contrario, habría otras desventajas. Un salario mínimo más alto simplemente llevaría a las empresas a demandar y, por lo tanto, a contratar menos trabajadores. A pesar de eso, la Comisión otorgó una solución para evitar resultados adversos en la economía, el cual consiste en realizar incrementos modestos, esto con el fin de no desestabilizar las economías locales y personales. Hasta aquí la información, con imágenes de Diego Orlando García para CNT, Tania Durán. Veremos al final en cuánto queda este incremento al salario mínimo. Vamos ahora con el tema de Altar de Muertos. La tradición del Día de Muertos está llena de significado y simbolismos. Cada noviembre las familias de México esperan a sus difuntos para recibirlos con alimentos y bebidas que disfrutaban en vida. Es una mezcla de tradiciones prehispánicas y católicas que se funden para celebrar la muerte según el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Conoce los diferentes elementos que conforman un altar de muertos. El arco representa la entrada del mundo de los muertos y está adornada con flores y en algunos casos frutos. Representación de los elementos naturales. El viento está representado con el papel picado, que regularmente incluye diseños basados al trabajo de José Guadalupe Posada. El vaso con agua sirve para calmar la sed de los difuntos. El fuego representado en las velas, veladoras y cirios encendidos. Y la tierra con semillas y frutos. Aromas. El copal era considerado una esencia sagrada para las culturas prehispánicas y suele ser un elemento indispensable en el altar de muertos. Los alimentos deben ser del agrado del difunto, tradicionalmente platillos típicos como el mole y los tamales. Simbología religiosa ocupa los niveles superiores del altar y está conformada por cruces, figuras de santos y vírgenes. La sal, elemento de purificación, sirve para que el cuerpo no se corrompa en su vida de ida y de vuelta para el siguiente año. Cada familia adorna su altar de muerto de una manera tan peculiar, pero tratando de conservar las tradiciones mexicanas. Con imágenes de Juan García para CNT, informó Ángel Pérez. Y le comento, estos días está bajando la temperatura para que usted tenga cuidado y evitar enfermarse al exponerse al frío. Bien, sabemos que en estos días el frío ha incrementado y es importante cuidarnos, ya que esto nos hace propensos a las enfermedades respiratorias. Empezando por la vacuna contra la influenza, debemos comenzar con los cuidados ante las bajas temperaturas y los cambios bruscos de la misma, ya que en estos días el clima nos ha dejado sentir cambios extremos. Por las mañanas y las noches baja la temperatura, pero por las tardes aún hace mucho calor. Así que si es necesario salir cuando la temperatura baja, hay que abrigarse, de preferencia taparse los oídos. Y por supuesto, no olvidemos el cubrebocas, ya que además de ayudarnos a no contagiarnos de ninguna enfermedad respiratoria, entre ellas el COVID, nos ayuda a no respirar el aire frío. Cuidemos además a los niños pequeños y los adultos mayores, quienes deben permanecer en casa. Y si es posible, busquemos darles alimentos con vitamina C, así como darles líquidos, frutas y verduras en abundancia. Y recuerden que si llegan a tener síntomas respiratorios, pueden acudir al centro de salud para descartar cuadros como influenza o COVID. Con imágenes de Marín Gómez para CNT, Elizabeth Romero. Con esta información acerca de cómo debe cuidarse la persona para evitar enfermedades respiratorias, más ahora que está bajando la temperatura y se incrementa la sensación de frío, importante siempre cuidarse para evitar en este momento catarros, gripes, en muchos casos el COVID o la influenza, pero su vacuna contra el COVID no hay todavía. Para que tenga usted mucho cuidado y recuerde, puede vacunarse contra la influenza, que es una de las formas en que puede lograr que haya menos contagios, sobre todo de esa enfermedad. También le comento que seguirá el tema del incremento de casos de COVID, por lo cual estamos en botón de emergencia. Esta situación nos obliga a todos a cerrar todo temprano y también a que no haya transporte público. Y también lo que comentaba hace rato en concreto, se toman medidas para zona metropolitana de Guadalajara, olvidando
la idiosincrasia en la situación de Tepatitlán. Por ejemplo, los taxis aquí cobran menos que en Guadalajara y tienen tarifas diferentes. Son aspectos que no se toman en cuenta para todo Jalisco, sino que hacen un tema completo para todos cuando debería ser diferenciado. Cuídese, gracias y hasta pronto.